Belfast y The Power of the Dog, con 7 candidaturas cada una, parten como favoritas para la próxima edición de los Globos de Oro, que este lunes han anunciado sus nominaciones a pesar del boicot impuesto por los estudios de Hollywood y la cadena NBC. Les siguen Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza y West Side Story, con 4 nominaciones. En el apartado de Mejor Película Extranjera, las nominaciones han sido para la película española Madres Paralelas. En el apartado de Interpretación, Javier Bardem se medirá con Mahershala Ali, Will Smith, Benedict Cumberbatch y Denzel Washington por el premio al Mejor Actor Dramático, mientras que su compañera de pantalla en Being the Ricardos, Nicole Kidman, lo hará con Olivia Colman, Lady Gaga, Kristen Stewart y Jessica Chastain. Tras conocerse a los nominados, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood está decidida a seguir adelante con sus galardones, a pesar de que nadie tiene pistas de cómo se celebrará su gala prevista para el 9 de enero. Su presidenta, Helen Honey, apenas hizo mención a la situación crítica de sus premios, que no se retransmitirán a través de televisión por decisión de la cadena NBC, que emitía la gala desde 1996 tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre la agrupación. Hasta hace unos meses, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood estaba conformada por un grupo de 87 periodistas, muchos de ellos retirados, entre los que no había ninguna persona negra. Para enmendar la falta de diversidad, la organización aprobó un nuevo código de conducta y admitió a 21 nuevos miembros, entre ellos varios hispanos y afroamericanos. Los Globos de Oro, que también premian a lo más destacado de la temporada en la pequeña pantalla, han dejado como principales favoritos al drama de HBO Succession, con 5 candidaturas, y The Morning Show y Ted Lasso, ambas de Apple TV, con 4 menciones cada una. El fenómeno surcoreano Squid Game es candidato a Mejor Serie Dramática contra The Morning Show, Lupin, Pose y Succession.